Mira un viejo de 35 años viviendo ahí. No tiene de vida. No tengo miedo de impreso. Vamos a 15, 13 días. ¿Qué es eso? La situación es que yo hemos aquí, en ese lugar, en ese solar, porque los haitianos, yo soy cabecero de los haitianos, de todo lo que ellos están haciendo mal sobre los haitianos. Yo siempre me presento mi cara para ayudarle de la buena. Pero si ellos son robados, son ladrones, yo no presente. Si ellos son delincuentes, yo no lo presente. Si ellos son matadores, yo no lo presente. Eso es el caso, que yo no encargo nada de eso, porque la policía tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, que yo vivo aquí, por el frente, en el colmado, que ellos siempre se reúnen. Ellos están cogiendo demasiado crítica sobre los dominicanos. Lo que viene a pie, lo que viene en la guagua, lo que viene en el motor. La gente que... Entonces critican a ellos. No, por ahora que... No es ahora. Por ahora, eso no tiene ni tres horas. Por ahora, como Ale fue, habló con él, él cogió miedo. ¿Entiendes? Y coge miedo y no quiere decir lo que es. ¿Me entiendes? Porque ya si están hablando de una forma, él se puede entender porque él es dominicano. Si no fuera dominicano, sea un americano, no va a entender porque el terreno tiene dueño. Yo no meto intrusamente. ¿Me entiendes? Entonces, que estoy pagando luz, pagando cable, y tengo dos hijos, y yo no trabajo construcción, y yo sufro pecho apretado, y yo busco con qué vivirme. Yo soy haitiano, pero yo viví aquí con mucho tiempo. Yo no estoy viviendo ilegal. Entonces, como que él le dice que había de todo aquí, pero él podía darte una prueba, ¿tú me entiendes? Que porque sí dice que tienen eso, porque siempre la cabaña, vaina, de son sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Entonces, ¿por qué él no pasa un día de esto para que vea todo que él le dice aquí? Porque es importante que él tenía que tener un video para decir, porque la mentira se dice aquí, pero en los ojos no hay mentira. Pero para mí todo lo que él dice es mentira, es mentira, es mentira. ¿Tú me entiendes? Y el tiempo que le da el tiempo de un animal, no de la gente. Porque 15 días no puede ser, 11 días no puede ser. ¿Tú me entiendes? Entonces él viene, está viendo toda la gente, están saliendo de la casa. Ya toda la casa no hay gente. Ayer salió todo casi, el que haya casa. ¿Tú me entiendes? Pero si él viene aquí, él está viendo que toda la gente está saliendo. Ah, pues ellos están moviéndose. Entonces, yo sé el que está ahí, porque ustedes no hallan casa. Trata de hallar casa, como que ayer domingo no había gente que podía entender. Hoy es lunes, espérese. Hoy es lunes. Vaya a buscar casa para que ustedes, si son 5 o 6 que queda, para que se mueva. ¿Tú me entiendes? Él no le da ningún tiempo. El señor Ale están haciendo una cosa como un abusador. Un abuso. Oye, yo soy haitiano, yo voy a ser haitiano siempre. Pero el que hace una cosa que no es, tú paga después. Bueno, mire, esta comunidad, como usted ha sabido, hace un gran tiempo han estado pidiéndole tanto a las autoridades del Ministerio Público como Policía Nacional y al Ayuntamiento que por favor eliminen la contaminación y el uso de solares como vivienda sin baños de los haitianos que vienen y hacen asentamiento aquí en el Caperuza, en La Fortuna, en La Ceja y otros lugares. El Caperuza hizo vigilia incluso de noche, que todos aquí lo saben, exhortaron, dieron tiempo, dieron plazo, y nosotros también dimos plazo a los haitianos porque no andamos buscando ilegales, porque no somos migración, quiero que eso lo tengan claro. Miren, ellos están aquí todo tranquilo, los haitianos. Le dimos un plazo para que desocuparan solares, propiedades ajenas, y aquí, como usted podrá ver, hay de 300 a 400 casitas, y ahí usted encuentra cabaña. Usted encontró, no sé si usted se fijó, que hay una cabaña. Ahí hay juego de dado, ahí usted observa tragamonedas que lo incautamos el sábado. De manera que hay una situación aquí muy difícil, aparte de la gran contaminación, la gran preocupación, los grandes robos que se están dando aquí en la ciudad y en estas comunidades, y la intención de la comunidad de estar libre, de que las áreas
parques y espacios sean disfrutadas por los que aquí compraron, que es un costo muy elevado comprar aquí y construir. Por lo que es una meta de la ciudad el embellecimiento, la desarrabalización, la descontaminación y evitar, lógicamente, que continúen ciertos atracos y robos que han estado ocurriendo. Por lo que nosotros estamos exhortándole a todos los que están en cualquier lugar, casa ocupada en construcción, solares ocupados, por favor, que retiren, vayan a alquilar casas, que alquilen casas, que alquilen solares, que alquilen, mejor dicho, habitaciones en condominio, porque nosotros queremos convivir, queremos cohabitar con ellos, no somos inhumanos, pero sí debemos imponer el orden como nos los imponen a nosotros en nuestra misma sociedad y en otros países cuando cruzamos fronteras.